primero lo que pensé fue en un futuro donde de verdad nos tomamos en serio que las vidas son lo que más importa. Entonces, donde el mercado, la economía, se hubiera regulado desde lo humano. Elementos como la renta básica universal, como que grandes empresas se hubieran enfocado al bienestar común y probablemente a no perseguir la ganancia por la ganancia. Se me ocurrían como escenarios realmente optimistas, sin tener que golpear el tablero de un modo radical. El primer cambio debería ser replantear los estatutos y los equilibrios de poder. Es decir, creo que tenemos que cambiar las estructuras, plantear que estamos mucho más cerca unos de otros, que todos tenemos una labor fundamental dentro de un engranaje. Simplemente la cuestión está en olvidar lo antisistema y en entender que hay que hacer bien el sistema. Yo creo que los partidos que están ahora intentando ayudar deberían seguir en su sitio y aquellos que se han ido a entorpecer deberían plantearse la ayuda. Sobre todo, deberíamos entender que en el nuevo sistema el hecho de obstaculizar el progreso de las cosas no diera votos. Eso sería fantástico. Me lo planteo de un modo que tiene mucho que ver con el municipalismo que se practica en Barcelona y que se ha practicado durante mucho tiempo, ¿no? Barrios donde se toman decisiones por consenso, por asambleas, por el bien común, donde se buscan espacios de convivencia más allá del consumo. Es decir, ahora mismo en Barcelona se ha recuperado el concepto de patio de manzana y de chaflán, que es muy importante, donde hay unos bancos, hay un espacio donde la gente puede sentarse, charlar, conversar, sin necesidad de consumir. Yo creo que tendría que evolucionar hacia esta utopía de que cada vez haya más trabajos rutinarios llevados a cabo por máquinas o robots, a lo que contribuyera a entender que nuestra vida tiene que seguir siendo buena. Es decir, que no somos solo una herramienta de producción, sino que somos humanos que viven y que viven lo mejor posible. Para mí la clave está en que entendamos que nuestros derechos son más importantes que sus privilegios y que somos más y que podemos hacer más cosas. Yo creo que el momento en el que tengamos la fuerza y perdamos el cansancio y empezamos a notar que lo que hacemos tiene sentido y se nota en nuestra sociedad, yo creo que eso va a ser una burbuja que se va a ir expandiendo. Soy súper optimista en ese sentido y seguramente no lo vea nunca. Pero sí me parece que tiene toda la lógica que nos unamos y que entendamos que podemos hacer muchas cosas juntos.